Hola, mi gente bonita, ¿cómo están? Hoy me vine para Diagonal Mar. Me vine a Petco porque quería, ya quiero hacer como la decoración de casa para lo que es otoño. Y estaba que quería lo que era como un caminito de mesa, algo así. Había visto unos en Petco que ya les tenía como quien dice por ahí el ojito echado. Así que lo fui a ver hoy y bueno, ya lo compré. No grabé nada en Petco ni para este canal ni para el otro canal, porque la verdad que no merece. Están como las mismas cosas. Y si son las cositas de otoño, nada más hice un reel que si me sigues por Instagram o TikTok, pues por ahí lo veréis. Y quizás suba algún cortito por aquí también. Pero así como que video grande de Petco no, porque están las mismas cosas, no ha cambiado nada. Y me gustaba un canister que estaba como de calabaza, pero los que estaban ahí estaban como un poquito ya como quebraditos, ¿sabes? Porque la tapadera queda como muy apretada, entonces por eso, así que nada, eso es. Ahora estoy aquí al campo, voy a ver si hay alguna novedad de al campo, de cositas así de para otoño y nada, ya les estaré comentando y de esto sí que les voy a estar compartiendo. Bueno, chicas, me vine aquí al campo para hacer un videito para el canal principal, pero la verdad es que ahora mismo no hay nada de otoño. Las cositas que están son cositas pues escolares. De escolares está lleno, mochilas, cuadernos y bueno, y de todo. Así que de otoño no encontré absolutamente nada de nada, no hay nueva colección. Desde la última vez que venimos, no hay nada. Está todo como quien dice arrinconado. Y aparte, chicas, que este al campo de Diagonal Mar, como que lo han hecho más pequeñito. Está bien pequeño, no es como antes, que era bien grande. Ahora está bastante reducido. Y cositas así para de otoño, que era lo que yo quería ver, no hay nada. No hay absolutamente nada. Creo que voy a regresar a Petco por una cosita que miré. Bueno, y si no, voy a dar un par de vueltecitas más porque ya quiero ir arreglando mi casa de colores de otoño. Ya quiero ir arreglándola ya para cuando ya sea septiembre, ya tener la casa encaminada a la decoración de lo que es otoño, ya que otoño dura muy poquito. Así que nada, pero por aquí, chicas, no, de momento no hay nada de otoño. Quizás más adelante, quizás después, quizás para el próximo fin de semana, cuando ya los niños comiencen clases, qué sé yo. Puede ser que sí, pero ahora mismo no hay nada. Me vine a ver a la tienda, mi tienda casa. Es verdad que esta tienda no es nada barata, que está aquí en el centro comercial de Diagonal Mar, pero es que hay cosas preciosas, cosas en madera, tienen una cantidad de bellezas increíbles. A mí esta tienda me gusta mucho, no suelo comprar mucho porque ya les digo que las cosas no son baratas, son de muy buena calidad, pero no son baratas. Pero bueno, aquí ando dando un ojito, así que les voy a mostrar, voy a dar vuelta a la cámara para que ustedes puedan echar un ojito también. Thank you.
Mira, estos jarrones, chicas, qué bellos, me encantan. Si yo tuviera espacio en mi casa, bueno, es que ya tuviera uno. Y tengo la ventaja que este tipo de decoración le gusta a mi esposo. Pero como la sala es pequeña, pues para tener uno de estos no nos da. Pero está precioso, precioso. Este tipo de decoración, así los jarrones grandes, eso sí que los tenía en mi casa en Honduras. Así grandotes, me encantaba, tenía varios de estos, pero claro, pero mira qué preciosidad, Taquito de ojo, chica, que les estoy dando, que si este tipo de contenido así les gusta, pues entonces ya saben, seguirme por el canal principal, que por allí vamos de tiendas todas las semanas. Mi gente preciosa, este está siendo un vlog un poquito diferente, andamos más en calle que otra cosa. Voy a comprar el queso. Recuerden que él es en el blog pasado. Creo que fue el blog pasado o antepasado. No me recuerdo en cuál. Pero les hice mención. Les mostré un queso que viene en lata. Que es de Lidl. Que cuesta $3.84. No, $3.49 cuesta. Y el queso este está buenísimo, chicos. O sea, es como un requesón. Es que yo no sabría decirles cómo es, lo que sí les puedo decir es que el queso está bastante bueno, está muy bueno. Así que nada, vengo a traer más queso, a ver si en este Lidl que voy a pasar ahorita lo encuentro, porque la verdad que el queso está delicioso. Así que me paso aquí por Lidl, compro el queso y luego sí que sí, creo que ya nos iremos para la casa. Eso espero, si no se me ocurre nada más. Vamos para la casa. De momento entro al Lidl para buscar lo que es el queso. Bueno, chicas, en busca del queso, que por aquí debe de estar ese queso. Comprarlo sin miedo, que está buenísimo y merece la pena, porque la verdad que la cantidad que viene es que casi es que el kilo del queso y está bastante bueno. Así que por aquí debe de estar, solo que no lo veo, pero que por aquí debe de estar el queso. Buenos días, mi gente preciosa, linda, hermosa, ¿cómo están? Mira, yo me acabo de dar un bañito fresquecito. Mira cómo tengo de largo este pelo, chica. Súper largo, pero yo creo que ya está llegando la hora de pasar la tierra. Nah, vamos a ir a desayunar. Hoy estamos a 23 grados. Está delicioso el clima. Está rico. Parece ser que toda la semana va a estar así. Un clima espectacular. Esperemos que así sea, chicas, porque la verdad que ya necesitamos apagar las luces. Ya necesitamos un clima así. Rico. 23 grados. Dice que toda la semana parece que va a llover también, así que vamos a ver qué tan cierto es todo lo que el tiempo nos está anunciando. Vamos a ver si atina o no si atina. Chicas, me voy a preparar un cafecito. ¿Qué les parece que solo voy a tomar cafecito? Porque resulta y acontece que tenía un pan y creo que lo tiré ayer, porque ya tenía varios días de estar en la nevera, porque es de este pan molde, que ya les he dicho, les he comentado a ustedes en otro videito, que el pan molde no nos gusta. Y claro, tenía varios dientes, dije yo, ¿lo tiro? Pues nada, vamos a tomar un cafecito, y el cafecito nos va a dar energía para continuar en lo que resta del día de hoy. Hoy les voy a estar enseñando las compras, que no se las mostré en el videito pasado, por A, por B o por C, pero que hoy sí se las voy a mostrar. Bueno, mi gente, mira, ya me preparé el cafecito. ¡Mmm! ¡Qué más! Pero está delicioso, ¿eh? Está riquísimo. Y resulta que había un pancito de estos que venden en Mercadona. Pues mira, la mitad la he tostado. Y le he puesto de este queso, que ya se los dejé por Instagram, se los dejé por TikTok. Creo que en el videito anterior también les dije de este queso que está. Delicioso. Dice mi hija mayor, mamá, este queso como que es adictivo. Es muy bueno ese queso. Contesto preguntas. Me están haciendo, no muchas, ya obviamente,
Pero sí, un par de ustedes me estaba preguntando, me preguntó por Instagram, que por qué yo me había puesto a hacer YouTube, que por qué tenía dos canales, que si no se me hacía muy difícil y eso. Miren, chicas, yo comencé a hacer YouTube hace, no sé, creo que ya son 2 años que voy a tener. Y comencé a hacerlo porque no me sentía, no estaba tan bien de salud. Ya les he comentado, las que me siguen desde hace tiempo, pues bueno, pero porque tuve un problemita en las piernas, de las rodillitas para abajo, entonces me costaba un pelín caminar, estuve, bueno, ha sido un proceso bastante largo. Entonces, yo estaba como muy encerrada aquí en la casa, como muy, y siempre he sido pues, yo soy administrativa, pero siempre he trabajado de comercial. Nunca trabajé de administrativa, solo de comercial. Entonces yo he sido una mujer bien movida, de que anda para aquí, de que anda para allá, el trato con la gente, eso me ha encantado. Por lo cual, yo estaba, pues imagínense, de ser comercial, de estar en la calle, de estar aquí platicando con la gente y tal, venirte de un solo como a encerrar a la casa, pues eso a mí, pues como que me estaba poniendo triste y así, pues una cosa un poco rara, ¿no? Y yo dije, y yo tenía tiempo atrás que quería hacer pues contenido en YouTube, pero había cosas que me detenían, por ejemplo, el que va a decir la gente, y ese tipo de cosas que a veces nos ponemos a pensar más en la demás gente que en nosotros mismos, cuando tenemos que pensar en nosotros mismos y que no me importe lo que la gente diga, porque es que eso, aunque suene pesado, tosco, pero es que realmente así debe de ser. Pero el ser humano siempre estamos pensando en lo que va a decir la gente. Si te vestís, pero si me pongo esto y si, siempre estamos pensando en qué va a decir la gente. Y con la gente nunca vamos a quedar bien. Entonces era una de las cosas que a mí me detenía para poder hacer el canal. Y yo se los conté a mis hijas, se los conté a mi esposo y a mí, ellos, que eran realmente los que a mí me tenían que interesar e importar para yo hacer mi contenido en YouTube. Y ellos me dijeron, si vos lo querés hacer, adelante. Y la verdad que esto a mí me ha servido de terapia. ¿Por qué? Porque en el canal principal voy de tiendas, entonces yo salgo, es como obligarme, ¿no? Ahora pues ya casi no, pero cuando recién yo estaba pues en el proceso, entonces, fíjense que yo andaba en silla de ruedas y mi esposo me llevaba, ¿eh? O sea, en la silla de ruedas, o sea, él es, la verdad que Dios me ha bendecido con el esposo que tengo. Y él me llevaba en la silla de ruedas, me llevaba al centro comercial y ahí andaba conmigo, o sea, yo en la silla de ruedas y andaba grabando, pero yo me andaba distrayendo. Entonces, eso me sirvió muchísimo. Ahora no, gracias a Dios, pues ya no estoy en la silla de ruedas, yo ya puedo caminar, a veces pues me duelen las piernas, pues entonces nada, me siento un ratito y sigo nuevamente, ¿no? Pero me ayudó muchísimo YouTube para salir del encierro, para cambiar como mi manera de pensar, mi manera de ver las cosas totalmente diferentes, y me ayudó muchísimo. ¿Por qué el canal de vlogs? Porque a mí me gusta hacer lo que estoy haciendo ahora mismo, es estar hablando. ¿Será por lo que soy comercial de toda la vida? Porque siempre he estado yo hablando. Es por eso, chicas, que tengo dos canales. En el canal principal vamos de tiendas, hacemos tiendas, yo les enseño productos terminados, que algunas meses sí, otros meses no, pero el canal donde vamos de tiendas, ese canal sí que nos falta. Si hago alguna compra, también se las muestro. Si es una compra grande, se las muestro por el canal principal. Si son compritas pequeñas, pues se las muestro aquí a ustedes. Y ese tipo de contenido, chicas. Así que la verdad que a mí ahora, hoy por hoy, lo que diga la gente no me importa, porque no me importa lo que diga la gente. O sea, eso a mí ya, no sé. Y también creo, pues que vas madurando, ¿no? O sea, que yo estoy aquí en el canal de vlogs, tengo muy pocos, hay muy pocas visualizaciones, hay muy pocos suscriptores.
pero no me desanimo. O sea, a mí, si 5 me están viendo, gracias por esas 5 que están aquí viéndome. Si 5 me dan like, gracias por esas 5 que me dan like. Hay muchos, por ejemplo, tanto en el canal principal como en este, que ven los canales, ven los videos y no están suscritos, pero son personas recurrentes que están llegando. O sea, en algún momento determinado se van a suscribir. Y eso, chicas, así que yo por eso hago este contenido en el canal principal y en este canal. Así que es por eso, chicas, realmente yo estoy agradecida con Dios primeramente, porque estoy mucho mejor de salud. Obviamente, como estaba al principio, ¿no? Como les digo, andaba en silla de ruedas, mi esposo me llevaba, miren, o sea, yo les decía, por ejemplo, la tienda Action, que yo la tengo lejos de aquí de casa, pero cuando les digo lejos, la tengo lejos, es más, no está ni aquí en Barcelona, está en otro sitio, y él me llevaba en la silla de ruedas. Y no crea que nosotros no tenemos coche tampoco, porque no vemos la necesidad aquí en Barcelona de tener coche. Aparte de tener coche, tienes que pagar parqueo y un montón de cosas. En su momento quizás lo vamos a tener, sí, pero ahora mismo no es una necesidad, ni es una prioridad. Tenemos otras prioridades, pero de momento coche, la verdad que no. Entonces andábamos en el metro o en el bus, o sea, y miren, aparte eran como aventuras, ¿no? Porque es que de verdad que eran aventuras. Entonces eso, chicas, la verdad que por eso es que yo tengo dos canales. Comencé con el canal principal, obviamente, ya ven, ya somos más de 3,000 seguidores, gracias a las que se han suscrito al canal principal. Ahí vamos poquito a poco. Y sé también que en este canal de vlog, pues vamos, un día vamos a petar. Y yo estoy aquí, el objetivo principal mío es estar bien yo, hablar, como que sentir que estoy en la calle, ¿no? Hablando con gente, ese es como uno de los objetivos míos. Pero, pues también, llegar un día a tener esa placa, y ¿por qué no? Creo que todas las que hacemos contenido en YouTube, ya tenga 50 suscriptores o tengan los 50 mil o estés por los 90 mil, el sueño dorado es llegar a tener la placa de YouTube. Pues bueno, pues ese también es mi sueño. ¿Cuándo va a llegar? No sé. Yo estoy trabajando por ello. Yo hago lo que tengo que hacer, que estoy mejorando cada día más. Sé que lo estoy haciendo porque no soy una experta. Es más, el primer video que yo subí, chicas, al canal principal, en mi primer video, me estuve casi 8 días editando ese video. O sea, fue una odisea tremenda. Yo empecé de cero. Nadie me dijo, nada de nada. O sea, nadie me decía. Mis hijas no tenían ni la más mínima idea de cómo se hacía nada. O sea, fue una odisea. Luego ellas, pues, se fueron empapando así un poquito a poquito y me fueron más o menos diciendo. Pero yo me estuve 8 días para editar mi primer video. Y saben que me acuerdo bien que era la 1 de la mañana y yo estaba en el ordenador intentando editar. Y yo le decía a mi esposo, no, ya no. Y me decía, él ahí yo en el comedor y él ahí en el sofá. Y me decía, no, él me dice, negra, no, negra, inténtalo. Seguí adelante, que lo vas a conseguir. 8 días hasta que, y me duraba, creo que eran como 8 minutitos el primer video. Entonces, para que ustedes vean, me ha costado. O sea, lo que he conseguido hasta aquí al momento me ha costado muchísimo. Pero lo más importante es que ahora a mí no me importa lo que diga la gente. Yo lo hago porque yo me siento bien, porque a mí me gusta. Y a quien debe de gustarle también, aparte de mí, es a mis hijas y a mi esposo. Y ellos están encantados con lo que yo hago. Porque ellos me dicen, si a vos te hace feliz lo que estás haciendo, pues adelante, que nosotros estamos para apoyarte. Así que yo, chicas, estoy más que contenta. Así que nada, espero haber aclarado la dudita de la personita que me escribió, porque me dijo que me escribía de aquí del canal de vlogs. Así que ya te la he contestado. Es mejor contestarla así hablando que quizás en un mensaje de texto, ¿no? En un mensaje de texto, pues, no es lo mismo. Así que nada, chicas, voy a terminar de desayunar. Les cuento que parece que está lloviendo. Gracias a Dios. Entonces parece que sí se van a dar los pronósticos que habían anunciado para esta semana. Me preguntaba también, pero esa fue del canal principal,
Que si este año no voy a hacer mi decoración de otoño, sí que la voy a hacer, solo que yo la decoración de otoño la voy a hacer tipo, ¿qué les digo? Tipo 10 de septiembre, no la voy a hacer tan antes, yo no voy corriendo, es lo que les digo, no voy corriendo. Muchas de mis compañeras de YouTube ya la han hecho, pues para dar ideas a ustedes, ¿no? Pero yo de momento me voy a esperar hasta el 10. Entre el 10 y el 12, hasta la próxima semana. No quiero todavía porque me falta hacer unas cositas ahí en la sala y eso. También se acuerdan que les había comentado que me quería comprar un sofá. Chicas, estoy en eso, estoy en veremos porque resulta y acontece que el sofá ya no lo quiero tener en la misma pared donde lo tengo ahora, sino que en la pared donde tengo el televisor, y entonces el sofá ahí tiene que ser lo máximo de 2 metros 10. 2 metros 10 si quito lo que es como un radiador que hay allí, y si no, tiene que ser un sofá de 1,85, por lo cual son sofás bien pequeñitos. Nosotros somos cuatro, entonces, claro, no sé, estoy en eso también, o sea, eso me tiene así como pensando, estoy así como viendo a ver qué hago, porque mis intenciones era de aquí a octubre ya tener el sofá, pero estoy viendo, chicas, estoy así como montándome las cosas en la cabeza, porque primero yo me lo monto y después voy como quien dice al acto, después lo miro, así que en esas estoy. Voy a terminar de desayunar porque hoy voy a hacer de comida arroz con pollo. Aquí en casa no le gusta a nadie el arroz con pollo, pero a mí me encanta a mí el arroz con pollo. A ellos no les gusta, pero a mí sí. Entonces tenía ahí dos pechuguitas de pollo. Y yo estas pechuguitas las cocino y voy a hacer un arrocito con pollo. No voy a hacer mucho, otras veces hago pasta para que me quede este para la cena. Pero hoy no voy a actuar de tan mala fe, solo voy a hacer ahorita para lo que es la comida, nada más. Y nada, chicas, me termino de comer esto entonces, de desayunar. Voy a preparar el arroz con pollo y luego quiero mostrarles a ustedes lo que son las compritas que estuve haciendo en Lefty. Miren, hice unas compras en Lefty, hice otras compras pero esas compras en Petco, pero esas son ya para la decoración de otoño, que eso ya lo que hice, compré en Petco, se lo voy a enseñar con la decoración de otoño, con otras cosas que también compré. Los útiles escolares de la niña, y la calculadora de la niña, o sea, es flipante lo que hace la calculadora de mi hija. Ya se los voy a mostrar, chicas, termino de desayunar y se los muestro. Bueno, chicas, ahora sí que ya que sí, les voy a enseñar las compritas que hice, que no fueron muchas realmente, que no. Por el Corte Inglés, que les anduvimos ahí de paseíto, que miraron ustedes. Y no estoy segura si les grabé, que anduve también por Lefty. Bueno, anduve haciendo un videito para el canal principal y aproveché y compré dos cositas en Lefty que voy a comenzar por Lefty porque yo sé que es lo que más les puede interesar. Y vean, me estuve cogiendo este bolso. Mira, este bolso está precioso, me encanta, tiene una muy buena capacidad. Este solo es de brochecito así, este es así pues para andar en el hombro, te lo puedes poner, pero la verdad que la capacidad que tiene este bolso, chicas, es sorprendente. Mira, está muy bonito. Y estaba en este estilo. Estaba la parte de aquí café y la correita también café. Que bueno, creo que un videito si me sigues por el canal principal ya lo has visto. Igual, si has ido a la tienda también que ya la has visto. Pero la verdad que está muy bueno y es bastante fuerte. Esto de la parte blanca aquí es como lona, pero la verdad que es muy fuerte este bolso. Está súper chulo, ¿eh? Muy bonito. Estos bolsos. Creo que se vendieron mucho en la tienda. Este en particular, que ya les había quitado yo las etiquetitas, porque en principio dije yo, bueno, no lo voy a mostrar, pero luego dije yo, no, mejor se los muestro a las chicas para que ustedes vean. Y por aquí están el pequeñito este costó 15. Este, vean, este costaba 15, muy bien de precio también para la calidad que el bolso tiene, está súper bien de precio porque él tiene un bolso fuerte. Está muy chulo, la verdad. Y luego este otro, que es el mismo color, solo que este es el tamaño shopping.
Enorme este bolso, pero está precioso. Este sí que tiene cremallera. Mira, este tiene lo que es la cremallera por aquí. Y este tiene también compartimientos por dentro. Mira, este tiene aquí este compartimiento, este otro. Y de igual, este estaba también en la parte este aquí negra. Estaba en color cafecito. Ah, pues sí, aquí en color cafecito. Porque este, la diferencia es con este que tiene la base así en negro. Por eso me quedé así como pensando, digo, no, no, pero este solo en la parte de aquí que tenía en color cafecito. Y la verdad que estos bolsos están súper, súper, a mí me gustan muchísimo. Muy bien, y este al hombro queda espectacular. Y este estaba por 18 euros, mira, por 18 euros estaba este, me gusta. Y aquí incluso te lo puedes, creo que estaban las carteritas, me parece que estaban las carteritas estas como para poner las moneditas y tal, que esto se le podría como colgar aquí, me parece que sí, creo que sí que estaba. Así que mira, este bolso está súper bonito y 18 euros, la verdad. Y el día que compré esos, miré otros bolsos también así grandes que estaban también muy bonitos y creo que estaban en negro, en café, y bueno, la verdad que de eso creo que no los grabé, porque cuando fui a Lesi ya estaba, no era tan temprano de la mañana, y había pues un pelín de gente, y a veces cuando hay así con mucha gente, pues de repente se puede meter uno por un sitio a grabar, o no. Y al Corte Inglés, que les dije aquí en el videito, que andábamos en el Corte Inglés comprando útiles, bueno, cositas escolares para una de mis hijas, era porque ella en el Corte Inglés ya había visto lo que era esta mochila que es de la marca Pepe, mira por allí, y estaba esta mochila, y tiene aquí, la marca la tiene también aquí en el lacito este que te pones por la parte de atrás, y aquí también la lleva aquí la marca Pepe Jean, solo que sí, ahí sí se puede ver, ahí la están viendo. Esta estaba por 55. Lo que a mí me sorprende, chicos, me sorprendió mucho. Bueno, y está por aquí el papelito este que viene para que la bolsa esté así. Tiene bastantes compartimientos esta bolsa, esta mochila, porque esta es una mochila. Mira, incluso tiene aquí para como acolchadito para poner lo que es el ordenador y esto, aunque también, y por aquí también, miren, por dentro también va diciendo lo que es la marca, aunque por la parte de atrás, acá, como prácticamente como escondido, mirad, tiene otro compartimiento, que este sí ya es como full, digamos, para meter lo que es el ordenador, porque tiene hasta como este enganchito aquí, no sé cómo llamarle, esta fajita aquí para sostener lo que es el ordenador, y está súper acolchado, es bien acolchadita. Y las cosas, como imagínense ustedes, que cuando yo estaba estudiando, que iban a ver este tipo de, no que no habían estas mochilas, ay, perdón con el meneo que las moví, no que no habían estas mochilas, sino que esta mochila a mí lo que me deja así como con la boca abierta. Resulta y acontece que esta mochila tiene hasta para cargar lo que es el teléfono. O sea, aquí está este, el cable este USB, y por esta parte de acá, entonces puedes conectarlo. O sea que, o sea, más modernas, estas cosas no pueden ir, ¿eh? O sea, yo no sé qué es lo que vamos a ver aquí dentro de unos años, que ya van a traer baterías incorporadas en las mochilas para cargar los ordenadores y los teléfonos. O sea que esto es, imagínense, está súper bonita la mochila. 55 euros ahí en el Corte Inglés, hay de varios colores, pero el precio que tenían era ese. Y la calidad es muy buena la calidad que tiene esta mochila. Y luego nos pasamos para lo que era Abacus a comprar dos cositas o tres cositas, porque como ella ya va ahora a lo que es el instituto, que va a ser el grado medio, entonces ya no ocupan como tanta cosa, ¿no? Que antes colores, libretas y un montón de cosas, ahora la verdad que no. A duras penas tres cositas que necesita. La lapicera esta, que voy a intentar por aquí dejarles el precio. La verdad que en Abacus se compra bastante bien de las cosas, porque tienes un precio de socio y está súper bien.
Nosotros, bueno, en el corte inglés creo que miramos, por ejemplo, esta se la compró en Abacus y bueno, por aquí les estaré dejando el precio porque no me recuerdo. Pero sí que en el corte inglés, esta, por ejemplo, estaba como, creo que eran a 25 euros, esta, la misma marca, Oxford, la misma marca esta, pero un pelín más carito en el corte inglés. Y bueno, nosotros todos los años vamos a ir a Abacus a comprarle lo que son los materiales. Así que le compramos esta, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo es? La carpeta. La carpeta esta. Y aparte que ya te viene con hojas ahí incluidas, o sea que bueno, y creo que ella también tiene del año pasado porque siempre le ha gustado utilizar carpeta y se la compró en blanco. No es como un blanco blanco, es como un blanco roto. Mira qué chula. Bueno, es lo que ella. Cositas que les estoy enseñando y más o menos, chicas. Y luego los tips, estos que vienen 3, 2 más 1, estos también baratitos también. Si vas comprando de la marca de la cosa, marca Abacus, las cosas te salen más caras. Si compras de otra marca, pues entonces ya las cositas te salen un pelín a otro precio. Y luego lo que son los lápiz tinta. Aquí están los lápiz tinta y eso. Hay estos folders que siempre gusta tener estas fundas para guardar los documentos y ese tipo de cosas. Estos que siempre lo debes tener. Y otra cosa que me dejó a mí así como con la boca abierta es esta calculadora que es de la marca Casio. Habían dos tipos de calculadoras. La diferencia, chicas, entre una calculadora y otra eran 1 euro. Creo que una costaba, no me acuerdo si esta costaba 17 euros y la otra costaba 16 o esta 17, no, o esta 18 y la otra 16. El asunto con esta calculadora es que, por ejemplo, si tú quieres sacar la raíz cuadrada, si nosotros la sacábamos con la otra calculadora, las calculadoras de toda la vida, te daba el resultado, ¿no? No te daba el procedimiento como lo tenías que copiar en la libreta. Y resulta y acontece que con esta te da el procedimiento, o sea, te dice cómo lo tenés que escribir en la libreta. Y a mí me hizo gracia porque le digo yo a la chica que nos estaba atendiendo, Dios mío, porque estas cosas no existieron cuando yo estaba estudiando. O sea, no nos hubiéramos quebrado tanto la cabeza, ¿va? Pero ahora, de verdad, o sea, imagínense, o sea, ahora los muchachos, pues, bueno, si no les gusta estudiar mucho y no les gusta mucho la matemática, pues con esto como que les va a gustar menos porque no tendrán que preocuparse mucho. Así que esta es la calculadora, mira. Esta calculadora Casio que la hemos comprado en Abacus hace una capturita de pantalla por si alguna de ustedes les interesa. Esta, ahí hace una captura de pantalla. Buenísima por ese sentido, ¿no? Porque si quieres sacar la raíz cuadrada, o sea, de lo que tú hagas, te pone la raíz cuadrada porque en principio me imagino yo que es una de las cosas que más quebradero de cabeza nos puede dar. Pero de lo que tú hagas, te va a dar el procedimiento de cómo tú lo tienes que hacer en el cuaderno. O sea que esto está, dirían los chicos, está estupendo. O sea, esto es, vamos, la alegría de todo joven que esté estudiando y que le cuesta un poquito sacar lo que es la raíz cuadrada. Así que ya está, chicas. Pues estos han sido las compritas del día de esta semanita. Por ahí están escuchando el ruido que viene ahí el afilador, el no sé qué, el no sé cuánto. Bueno, ese siempre tiene que venir algo. Si no es el perro del vecino, si no son los chillidos por el otro lado, es el cuchillo del afilador de por ahí. Ese es un tira y encoge. Se está riendo mi hija por acá, porque es cierto, es increíble. Pues nada, chicas, despido el videoblog por aquí, ya sabes. Comenta si llegaste hasta esta parte del videito porque esto te gusta, porque esto te entretiene. Nada, nos vemos en el siguiente blog. Besitos y bendiciones.